Sangachatvam Samvadatvam Sangachatvam Samvadatvam Samvo Manansi Janatam Samvo Manansi Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Bienvenido al mundo del yoga. Empezaremos la sahana del yoga con el chalana kriyas o ejercicios de distensión para aumentar la microcirculación. Ejercicios de cuello. Flexionar el cuello hacia adelante y hacia atrás. Nos colocamos en postura de alerta. Separamos los pies holgadamente y colocamos los brazos en la cintura. Exhalamos e inclinamos la cabeza hacia adelante despacio, intentando tocar el pecho con la barbilla. Inhalamos, inclinamos la cabeza hacia atrás sin forzar y regresamos con una inhalación. Inclinar el cuello a derecha e izquierda. Exhalamos. Inclinamos la cabeza lentamente hacia la derecha. Acercamos la oreja lo máximo posible al hombro. Inhalamos. Llevamos la cabeza a la posición inicial. Exhalamos e inclinamos la cabeza hacia la izquierda. Inhalamos y volvemos a la posición inicial. Giros a derecha e izquierda. Exhalamos. Giramos la cabeza con cuidado hacia la derecha, de tal manera que la barbilla quede en línea con el hombro. Inhalamos. Llevamos la cabeza a la posición inicial. Exhalamos. Giramos la cabeza hacia la izquierda. Inhalamos y volvemos a la posición inicial. Rotación de cuello. Inclinamos la cabeza hacia adelante, intentando tocar el pecho con la barbilla. Inhalamos. Rotamos la cabeza despacio en el sentido de las agujas del reloj. Exhalamos mientras bajamos. Describimos círculos con la cabeza en sentido contrario a las agujas del reloj. Sentimos el estiramiento alrededor del cuello, el calentamiento de las articulaciones y músculos del cuello y la liberación de tensión en esta zona. Las personas con dolor de cuello y espondilosis deben hacer el ejercicio con cuidado. Movimientos con los hombros. Ponemos los pies juntos y el cuerpo recto con los brazos en los costados. Inhalamos. Levantamos los brazos hacia los lados hasta por encima de la cabeza con las palmas hacia afuera. Exhalamos y las bajamos del mismo modo. Los brazos no deben tocar la cabeza al subir ni los muslos al bajar. Las palmas deben estar abiertas con los dedos juntos. Rotación de hombros. Nos ponemos erguidos. Levantamos los brazos. Colocamos los dedos de la mano izquierda sobre el hombro izquierdo y los dedos de la mano derecha sobre el hombro derecho. Rotación completa de ambos codos describiendo un círculo. Intentamos tocar los codos delante del pecho en el movimiento hacia adelante y las orejas al subir. Estiramos los brazos hacia atrás en el movimiento de retroceso y tocamos los costados del tronco al bajar. Hacemos lo mismo en el sentido contrario al de las agujas del reloj
y repetimos 5 veces. Este cría contribuye a la salud de los huesos, músculos y nervios de la zona del hombro. También es beneficiosa para la espondilitis cervical y la rigidez de hombros. Giros de torso. Separamos las piernas unos 60 centímetros. Levantamos los brazos hasta la altura del pecho con las palmas frente a frente. Exhalamos. Giramos el cuerpo hacia el lado derecho de tal manera que la palma izquierda toque el hombro derecho. Volvemos con una inhalación. Ahora exhalamos. Giramos el cuerpo hacia el lado izquierdo de tal manera que la palma derecha toque el hombro izquierdo. Volvemos con una inhalación. Repetimos. Vaya despacio, siguiendo la respiración. No debe hacer este ejercicio si padece trastornos vertebrales y discales ni durante la menstruación. Nos relajamos en postura erguida. Movimientos con las rodillas. Inhalamos. Levantamos los brazos a la altura de los hombros. Exhalamos. Flexionamos las rodillas y nos ponemos en cuclillas. Inhalamos y estiramos el cuerpo. Repetimos 2 veces. Este ejercicio fortalece las articulaciones de las rodillas y de la cadera. No lo realice si padece artritis aguda. Exhalamos mientras bajamos las manos. Pasamos ahora a las asanas de yoga. Tadasana. Tada significa palmera. Separamos los pies 5 centímetros. Entrecruzamos los dedos de las manos y giramos las muñecas hacia afuera. Inhalamos, levantamos los brazos hacia arriba y los colocamos en línea con los hombros. Levantamos los talones del suelo y mantenemos el equilibrio sobre las puntas de los pies. Nos quedamos en esta posición durante 10-15 segundos. Esta asana aporta estabilidad al cuerpo, alivia la congestión de los nervios raquídeos y corrige las malas posturas. Bajamos los talones mientras exhalamos. Separamos las manos y colocamos los brazos en paralelo al torso. Volvemos a la posición erguida. Vrikshasana. Vriksha significa árbol. Separamos los pies 5 centímetros. Fijamos la mirada centrada en un punto al frente. Exhalamos, flexionamos la pierna derecha y colocamos el pie en el interior del muslo izquierdo. El talón debe tocar el perineo. Inhalamos, estiramos los brazos hacia arriba y juntamos las palmas. Permanecemos en esta posición de 10 a 15 segundos y respiramos con normalidad. Este ejercicio mejora la coordinación neuromuscular, la resistencia y la atención. No debe realizarlo si padece artritis u obesidad. Exhalamos y bajamos los brazos y el pie derecho. Repetimos la asana. Doblamos la pierna izquierda y colocamos el pie en el muslo derecho. El talón debe tocar el perineo. Inhalamos. Estiramos los brazos hacia arriba y juntamos las palmas. Nos relajamos. Padhastasana. Pada significa pie y hasta significa mano. Inhalamos lentamente y levantamos los brazos. Estiramos el cuerpo desde la cintura. Exhalamos y nos inclinamos hacia adelante hasta que la palma quede completamente apoyada en el suelo. Mantenemos esta postura final de 10 a 30 segundos. Las personas con rigidez de espalda deben flexionarla según su flexibilidad. Ahora inhalamos. Subimos lentamente a la posición vertical
y estiramos los brazos por encima de la cabeza. Exhalamos y volvemos despacio a la posición inicial en orden inverso. Nos relajamos. Ardha Chakrasana. Sujetamos la espalda por la cintura. Exhalamos. Echamos la cabeza hacia atrás, estiramos los músculos del cuello y nos inclinamos hacia atrás desde la zona lumbar. Nos relajamos respirando con normalidad. Mantenemos la postura de 10 a 30 segundos. Ardha Chakra flexibiliza la columna vertebral y fortalece los nervios raquídeos. También mejora la capacidad respiratoria. Inhalamos, subimos despacio y nos relajamos. Si sufre de hipertensión, flexiónese con cuidado. Trikonasana. Trikona significa triángulo. Separamos los pies hasta una distancia cómoda. Lentamente, subimos los brazos hacia los lados hasta que estén horizontales. Exhalamos. Nos inclinamos despacio hacia el lado derecho y colocamos la mano derecha justo detrás del pie derecho. El brazo izquierdo queda recto hacia arriba, en línea con el brazo derecho. Permanecemos en la postura de 10 a 30 segundos respirando con normalidad. Esta postura previene los pies planos, fortalece las pantorrillas, los muslos y la cintura y da flexibilidad a la columna vertebral. Mientras inhalamos, subimos lentamente. Repetimos con el lado izquierdo. Evite esta postura si padece de hernia discal o ciática, así como tras una cirugía abdominal. No debe forzar más allá de sus capacidades. Bhadrasana. Ahora nos preparamos para las posturas sentadas. Bhadrasana. Bhadra significa firme. Nos sentamos erguidos con las piernas estiradas hacia adelante. Ponemos las manos al lado de las caderas. Esto es Dandasana. A continuación, juntamos las plantas de los pies, exhalamos y juntamos las manos bajo los dedos de los pies. Acercamos los talones lo máximo posible a la región perineal. Esta es la posición final. La mantenemos durante unos instantes. Bhadrasana mantiene el cuerpo firme y equilibra la mente. Ahora estiramos las piernas y pasamos a Virramasana. Evite este ejercicio si sufre de artritis o ciática grave. Vajrasana. Nos colocamos en Dandasana. Flexionamos las rodillas y nos sentamos sobre los talones. Los muslos quedan juntos y los dedos gordos de los pies se tocan. Colocamos las manos en las rodillas. La cabeza y la espalda deben estar rectas. Esto es Vajrasana. Ardha Ustrasana. Nos sentamos en Varhasana. Nos erguimos sobre las rodillas. Colocamos las manos en la cintura con los dedos hacia abajo. Mantenemos los codos y los hombros paralelos. Inclinamos la cabeza hacia atrás y estiramos los músculos del cuello. Y flexionamos el torso hacia atrás todo lo posible. Nos relajamos mientras exhalamos. Permanecemos en la postura de 10 a 30 segundos respirando con normalidad. Contribuye a reforzar los músculos de la espalda y el cuello, además de aliviar el estreñimiento y el dolor de espalda. Regresamos con una inhalación. Nos sentamos en Vajrasana. Nos relajamos. Ahora realizamos la versión completa de Ustrasana. Nos sentamos en Vajrasana, sobre las rodillas, con los muslos y los pies juntos. Nos erguimos sobre las rodillas,
separando solo unos centímetros las rodillas y los pies. Mientras inhalamos, nos flexionamos hacia atrás. Colocamos la palma derecha sobre el talón derecho y la palma izquierda sobre el talón izquierdo. No fuerce el cuello al flexionarse hacia atrás. Ustrasana es extraordinariamente útil para los defectos visuales. Contribuye a aliviar el dolor de espalda y cuello, así como reducir la grasa del abdomen y las caderas. Las personas que padezcan de hipertensión, cardiopatías o hernia no deben practicar este ejercicio. Regresamos con una inhalación y nos sentamos en Vajrasana. Nos relajamos. Shashankasana. Shashanka significa liebre. Separamos bien las rodillas. Los dedos de los pies se tocan. Ponemos las palmas entre las rodillas. Exhalamos y estiramos los brazos al máximo. Nos inclinamos hacia adelante y apoyamos la barbilla en el suelo. Mantenemos los brazos en paralelo. Miramos al frente y mantenemos la postura. Esta postura ayuda a reducir el estrés y la ira. Inhalamos y subimos. Exhalamos y volvemos a Vajrasana. Estiramos las piernas y volvemos a Virramasana. Las personas que padezcan osteoartritis deben realizar el ejercicio con cuidado. Uttan Mandukasana. La postura final de Uttan Mandukasana es similar a la de una rana erguida y de ahí toma su nombre. Nos sentamos en Vajrasana. Separamos bien las rodillas dejando los dedos de los pies juntos. Inhalando, levantamos ambos brazos y los cruzamos por detrás de la cabeza. Colocamos cada mano sobre el hombro opuesto. Manteniendo rectas la espalda y el cuello, conservamos la postura durante un tiempo. Este asana alivia el dolor de espalda y el cervical. Mejora los movimientos diafragmáticos y la capacidad pulmonar. Las personas con artralgia de rodilla grave no deben realizar este ejercicio. Mientras retomamos la postura lentamente, levantamos los brazos con una inhalación y juntamos las rodillas en la posición inicial. Vakrasana. Vakra significa torcido. Flexionamos la rodilla derecha y colocamos el pie derecho al lado de la rodilla izquierda. Pasamos el brazo izquierdo por encima de la rodilla derecha y colocamos la palma al lado del pie derecho. Exhalamos, giramos el torso y el cuello hacia la derecha. Permanecemos cómodos en la postura. Giramos la cabeza hasta la posición inicial. Retiramos las manos con una exhalación. Estiramos las piernas. Volvemos a Virramasana y nos relajamos. Esta asana aumenta la flexibilidad de la columna vertebral. Ayuda a superar el estreñimiento y la dispepsia. También contribuye al tratamiento de la diabetes. Repitamos lo mismo con el otro lado. Giramos la cabeza hasta la posición inicial. Retiramos las manos con una exhalación. Estiramos las piernas. Volvemos y nos relajamos en Virramasana. Makarasana. Makara significa cocodrilo.
Nos tumbamos boca abajo con los pies separados ampliamente y apuntando hacia afuera. Apoyamos la cabeza sobre las manos y nos relajamos. Esto es Makarasana. Esta asana se practica para relajarse en todas las posturas pranas. Potencia la relajación de la zona lumbar. Bhujangasana. Ahora nos preparamos para las posturas pranas. Bhujangasana. Bhujanga significa serpiente o cobra. Nos tumbamos boca abajo, apoyamos la cabeza sobre las manos y relajamos el cuerpo. Ahora juntamos las piernas y estiramos los brazos. Mantenemos la frente en el suelo. Colocamos las palmas a ambos lados del pecho y levantamos los codos. Inhalamos. Levantamos la barbilla y el pecho hasta la región del ombligo. Esto es Bhujangasana. Esta asana es ideal para aliviar el estrés. También alivia los dolores de espalda y los problemas bronquiales. Exhalamos. Apoyamos la frente en el suelo y estiramos los brazos. Estiramos las piernas. Levantamos las palmas, apoyamos la cabeza en ellas y nos relajamos. Shalabhasana. Shalabha significa langosta. Nos tumbamos boca abajo y juntamos las piernas. Apoyamos la barbilla en el suelo. Colocamos las manos a ambos lados del cuerpo con las palmas hacia arriba. Inhalamos. Levantamos las piernas del suelo todo lo que podamos sin doblar las rodillas. Estiramos los brazos y las piernas bien para facilitar la elevación del cuerpo. Permanecemos cómodos en esta postura. Esta asana ayuda a aliviar la ciática y la lumbalgia. Tonifica los músculos de la cadera. Ahora exhalamos. Bajamos las piernas al suelo. Retiramos los brazos y descansamos en el suelo. Evite esta postura si padece una cardiopatía. Setubandhasana. Ahora pasamos a las posturas supinas. Setubandhasana. Setubandha significa formación de un puente. Juntamos las piernas y colocamos los brazos a ambos lados del cuerpo. Flexionamos las rodillas y llevamos los talones a las nalgas. Sujetamos los tobillos con firmeza. Inhalamos. Levantamos despacio las nalgas y el torso todo lo que podamos para formar un puente. Mantenemos la postura sin forzar. Esta es la posición final. Esta asana alivia la depresión y la ansiedad. Fortalece los músculos de la zona lumbar. Ahora exhalamos. Volvemos lentamente a la posición inicial y nos relajamos. Quedamos tumbados boca arriba. Es importante que las mujeres en estado avanzado de gestación no practiquen esta asana. Uttana Padasana, postura con los pies elevados. En esta asana, las piernas se elevan en posición supina, de ahí su nombre. Nos tumbamos en el suelo cómodamente con las piernas estiradas. Colocamos las manos en los costados. Mientras inhalamos, levantamos lentamente las piernas sin flexionar las rodillas y las ponemos en un ángulo de 30 grados. Mantenemos esta postura respirando con normalidad. Exhalamos y bajamos las piernas lentamente hasta colocarlas sobre el suelo. Equilibra el centro umbilical, Navi Manipura Chakra. Ardha Halasana, postura del medio arado. Se conoce como Ardha Halasana porque en su postura final, el cuerpo toma la forma de un arado indio.
Nos colocamos en postura supina, con las manos al lado de los muslos y las palmas apoyadas sobre el suelo. Levantamos las piernas juntas lentamente sin flexionar las rodillas. Primero, levantamos las piernas hasta un ángulo de 30 grados y después hasta describir un ángulo de 60 grados. Ahora, levantamos lentamente las piernas hasta un ángulo de 90 grados. Esta es la postura final de Ardha Halasana. El cuerpo debe estar recto desde la cadera hasta el hombro. Después, volvemos a bajar las piernas lentamente hasta el suelo sin levantar la cabeza. Este ejercicio es muy beneficioso para quienes sufren de hipertensión, pero debe practicarse con precaución. Las personas con sacrolumbalgia, dolor en la parte baja de la espalda, no deben realizarlo con las piernas juntas. Papanmuktasana. Flexionamos las rodillas y llevamos los muslos al pecho. Entrecruzamos los dedos y agarramos las pantorrillas por debajo de la rodilla. Levantamos la cabeza y los hombros e intentamos tocar las rodillas con la barbilla. Esto es Papanmuktasana. Elimina el estreñimiento, alivia la flatulencia y tonifica los músculos de la espalda y los nervios raquídeos. Echamos la cabeza hacia atrás. Exhalamos. Estiramos las piernas. Y nos relajamos. Evite este ejercicio en caso de lesiones abdominales, hernia, ciática y durante el embarazo. Shavasana. Shava significa cadáver. Esta asana va destinada a la relajación completa. Nos tumbamos boca arriba, con los brazos y las piernas holgadamente separados. Las palmas hacia arriba. Los ojos cerrados. Relajamos todo el cuerpo conscientemente. Tomamos conciencia de la respiración natural y dejamos que sea rítmica y lenta. Permanecemos en esta posición hasta que nos sintamos renovados y relajados. Esta asana ayuda a aliviar todo tipo de tensiones y proporciona descanso para el cuerpo y la mente. Contribuye en gran medida a paliar el estrés y sus consecuencias. Kapalabhati. Estimula los centros respiratorios del lóbulo frontal del cerebro. Nos sentamos en cualquier postura de meditación. Cerramos los ojos y relajamos todo el cuerpo. Con una inhalación profunda, expandimos el pecho. Expulsamos el aire con contracciones fuertes de los músculos abdominales. Continuamos con exhalaciones activas e inhalaciones pasivas. A continuación, respiramos hondo, exhalamos lentamente y nos relajamos. Esto constituye una ronda de Kapalabhati. A cada ronda debe seguirle una respiración profunda. Ahora hacemos dos rondas más.
Kapalabhati purifica los senos nasales frontales y ayuda a superar trastornos tusivos. Es útil para tratar los resfriados, la rinitis, la sinusitis, el asma y las infecciones bronquiales. Evite este ejercicio si sufre problemas cardíacos, hipertensión, vértigo, migraña, derrame, hernia y úlceras gástricas. Pranayama. Nadi Shonada o Anuloma Viloma Pranayama. Consiste en alternar la respiración entre los orificios nasales izquierdo y derecho. Nos sentamos en una postura de meditación. Mantenemos la columna vertebral recta y la cabeza erguida con los ojos cerrados. Relajamos el cuerpo con unas respiraciones profundas. Colocamos la palma izquierda sobre la rodilla izquierda en Jnana Mudra. La mano derecha debe estar en Nasikagra Mudra. Situamos el pulgar derecho en el orificio nasal derecho. Respiramos por el orificio nasal izquierdo. A continuación, cerramos el orificio izquierdo y exhalamos por el derecho. Después, inhalamos por el orificio nasal derecho. Cerramos el orificio derecho y exhalamos por el izquierdo. Esto constituye una ronda de Nadi Shonada o Anuloma Viloma Pranayama. Hacemos otras 5 rondas. Para los principiantes, la duración de la inhalación y de la exhalación debe ser la misma. Poco a poco, hacemos que la proporción entre inhalación y exhalación sea 1-2. La respiración debe ser lenta, constante y controlada. El principal objetivo de este pranayama es purificar los principales canales de energía. Esto nutre todo el cuerpo. Produce sosiego y ayuda a mejorar la concentración, aumenta la vitalidad y disminuye los niveles de estrés y ansiedad. También alivia los trastornos tusivos. Shitali Pranayama. Shit significa fresco. También significa sosegado y desapasionado. Como su nombre indica, este pranayama refresca el sistema mente-cuerpo. Nos sentamos en Padmasana, u otra postura sentada cómoda. Colocamos las manos sobre las rodillas en Jnana Mudra o Anjali Mudra. Doblamos la lengua hacia adentro desde los laterales para formar una especie de tubo. Inhalamos por la lengua en forma de tubo, llenando los pulmones de aire hasta su máxima capacidad y cerramos la boca. A continuación, exhalamos lentamente por la nariz. Shitali Pranayama purifica la sangre. Ejerce un efecto refrescante en el cuerpo. Es beneficioso para las personas que padecen de hipertensión. Aplaca la sed y el hambre. Alivia la indigestión y los trastornos causados por las flemas y las hemorroides. Es beneficioso para la piel y los ojos. Las personas que sufran de resfriado, tos o amigdalitis no deben realizar este pranayama. Brahmari Pranayama. Brahmara significa abeja negra. Durante la exhalación de este pranayama, el sonido producido se parece al zumbido de una abeja negra. Realizamos una inhalación profunda por los dos orificios nasales. Exhalamos lentamente de manera controlada, produciendo un sonido grave, constante, como el zumbido de una abeja negra. Esto
constituye una ronda de Brahmari. Repetimos dos veces. Es muy relajante y se ha demostrado que contribuye a aliviar los trastornos relacionados con el estrés. Ahora hacemos Brahmari con Shanmukhi Mudra. Nos tapamos los oídos con los pulgares, colocamos los índices sobre los ojos, los dedos medios sobre los orificios nasales y los dedos anulares y meñiques sobre los labios. Abrimos la nariz e inhalamos por los dos orificios nasales. Exhalamos lentamente de manera controlada, produciendo un sonido grave como el zumbido de una abeja negra. Es una pranayama preparatoria útil para la concentración y meditación. Dhyana. Ahora nos preparamos para Dhyana. Dhyana, o meditación, es un acto de contemplación continua. Nos sentamos en cualquier postura de meditación. Mantenemos la espalda cómodamente erguida. Permanecemos en Jnana Mudra. Situamos las palmas hacia arriba sobre los muslos. Los brazos y hombros deben estar distendidos y relajados. Los ojos permanecen cerrados y la cara ligeramente hacia arriba. No es necesario que nos concentremos. Simplemente nos centramos relajadamente en el entrecejo y somos conscientes de nuestra respiración. Dhyana tranquiliza y sosiega la mente. Aumenta la concentración, la memoria, la claridad de pensamiento y la fuerza de voluntad. Rejuvenece todo el cuerpo y la mente y proporciona un descanso adecuado. Ayuda a desarrollar emociones positivas. La meditación lleva a la autoconsciencia. Seguimos en este estado de Dhyana. Thank you.
Ahora realizamos el Sankalpa. Me comprometo a ser una persona sana, pacífica, llena de alegría y amor. Con cada una de mis acciones, me esforzaré por crear una atmósfera de paz y amor a mi alrededor. Me esfuerzo por eliminar las limitaciones de mi yo presente e incluir al mundo entero como propio. Reconozco la afinidad entre mi vida y todas las demás vidas. Reconozco la unidad de todo lo que existe. Terminamos la sesión de práctica de yoga con Shantipa u oración universal. Shanti, Shanti.